tal? Buenas tardes, bienvenidos a este programa especial de CIPSE en la FILEY. Estamos en el quinto día de la FILEY 2019 y esta tarde en este stand de Grupo CIPSE en las instalaciones del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI damos inicio a una jornada más. Joaquín Filio, buenas tardes. Hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy contento por iniciar ya esta tercera emisión del programa especial de CIPSE en la FILEY, porque pues hoy vamos a tener además muy, muy buenas sorpresas, sobre todo charlas importantes con escritores reconocidos, ¿no? Así va a ser. Exactamente. También nos acompaña Martiniano Alcocer. Hola Martiniano, buenas tardes. Hola Elena, hola Joaquín, buenas tardes. Pues aquí estamos con el mismo. Como dice Joaquín, seguramente va a ser un programa. Sí, así será. Bueno, vamos a comenzar, vamos a contarles un poco de lo que es este stand de Grupo CIPSE que está en la FILEY y en donde trabajamos radio, prensa, televisión e internet, todos los compañeros que forman parte de cada uno de estos equipos. Es un trabajo que preparó Gretel Mack. Radio, prensa, televisión e internet, todos juntos trabajando para llevarle minuto a minuto lo que sucede en la Feria Internacional de la Lectura 2019. Con transmisiones en vivo por radio y televisión, las personas pueden conocer la variedad de actividades que ocurren en la FILEY. Además, se pueden adentrar al mundo de la comunicación al ver la realización de un programa en vivo, tal como nos comenta Rolas, locutor de XFM 97.7. Pues acercar un poco de lo que CIPSE hace día con día a la gente que acuda a este espacio aquí en el Centro de Convenciones Siglo XXI. Así es que muy contentos de estar participando nuevamente y transmitiendo en vivo los contenidos de CIPSE Radio. Pero también las noticias están presentes. Todo un equipo de camarógrafos y técnicos se han desplazado para transmitir los pormenores de la Feria de la Lectura más importante. Las redes sociales juegan un papel fundamental en la actualidad. Por eso, Grupo CIPSE, pensando en ello, ha llevado hasta el stand al equipo de profesionales en la web, quienes nutren el portal de CIPSE.com y Novedades Yucatán. Así lo explica Cristian Coquet, administrador web de CIPSE.com. Esa es una de las partes importantes, tener a la gente aquí trabajando, que la gente que pase por acá se entere de cómo trabaja la web, que suba, que pase a vernos, que vea cómo se hace una nota, cuando hacemos transmisiones en vivo. Grupo CIPSE, pensando en el público, acerca a todos la magia de este medio de comunicación, quienes todos los días llevan a ustedes lo mejor de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán 2019. Quiero darle la bienvenida al rector de la Universidad Autónoma de Yucatán, a José de Jesús Williams. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes y muchas gracias por tu invitación. Un año más en CIPSE, en la FILEY, nos acompaña. Cuéntenos, ¿cómo va la FILEY? Primeramente, pues agradecerle a la FILEY la oportunidad que nos dan a la Feria Internacional de la Lectura de acompañarnos en este evento que es muy importante para nuestra universidad, ¿no? ¿Cómo vamos? Vamos bien, como lo hemos percibido, sobre todo pues, prácticamente desde el sábado 16 que fue la inauguración, domingo, lunes. Lleno de gente totalmente. Lleno de gente, la verdad que sí, muy contentos, pues, prácticamente familias completas, niñas y niños disfrutando todos los eventos que ofrece nuestra FILEY. Sobre todo, señor rector, la presencia estimulante y esperanzadora, diría yo, de miles de niños, de pequeños, desde kinder, primaria, secundaria, toda esta gente que pues va a ser el futuro del futuro lector, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Lo que nuestra universidad le apuesta como parte de sus funciones tiene que ver con el fomento a la lectura, ¿no? Y de eso sí, es claro. Lo que trabajamos durante todo el año. Al final, lo que es la Feria Internacional de la Lectura Yucatán es la gran fiesta en la cual estamos conmemorando todo ese gran trabajo que venimos realizando al interior de la universidad y al exterior de la universidad,
relacionado con el fomento a la lectura, ¿no? Voy a hacer una pregunta un poquito personal. ¿Qué es lo que más le ha gustado este año de la FILEI al rector? Más, me ha gustado más, he visto más familias y sobre todo niñas y niños, ¿no? Eso es lo que más me ha gustado, porque es con las generaciones que hay que trabajar, ¿no? Y contento porque con quienes también tenemos que trabajar son con los padres de familia, ¿no? Ellos son los que tienen que ayudarnos también a ese fomento, a la lectura, trayendo a las niñas y los niños a esta gran fiesta, ¿no? Y que puedan tener la oportunidad de ir participando en diferentes eventos, toda la parte lúdica, que de alguna manera lo que busca es provocar el conocimiento y provocar y fomentar la lectura, ¿no? Eso es con lo que me quedo. Es que decía, como decía Martiniano, es esperanzador ver tanto joven, tanto niño aquí entretenidos. En la mañana en este stand hemos tenido filas de niños que han venido a escuelas también. Entonces está divertido y está esperanzador que además quieran leer. Sí, efectivamente, algo que he tenido la oportunidad de que me comenten algunos padres de familia en el tiempo que hemos estado acá es que los niños y las niñas han pedido venir, que los traigan a la FILEI, ¿no? Y eso es de llamar la atención, porque también es algo que nos marca o nos está llamando y nos están diciendo, estamos atentos cuando llega la FILEI para tener la oportunidad de que nuestros padres estén aquí con nosotros. Y que además estamos en el buen camino, ¿no? Bueno, estamos, me estoy incluyendo, pero vaya, la FILEI está en el buen camino, ¿no? Está yendo bien, está haciendo lo que debe ser. Sí, efectivamente, y sobre todo para la universidad, lo gratificante y la inversión que tenemos en ello es invaluable con el hecho de que la sociedad yucateca asista, participe. Con eso nos damos por bien pagados, ¿no? Esa es parte de la responsabilidad social que tiene nuestra universidad, ¿no? ¿Algo más que quiera agregar, rector, y que no le hayamos preguntado, que sea importante que la gente sepa? Bueno, a los que no han tenido la oportunidad de venir a la FILEI, invitarlos a que vengan a la FILEI, vengan con la familia, vengan a disfrutar este gran evento que organiza la universidad para toda nuestra sociedad yucateca. Es un evento único y una gran oportunidad para todas las edades, ¿no? Porque aparte hay música, hay conciertos, hay otras cosas que complementan toda esta oferta de libros, ¿no? De lectura. Efectivamente, ¿no? Diferentes actividades culturales, artísticas, que de fomento a la lectura, que permite, por supuesto, una gran diversión y formas diferentes de entretenerse aquí en la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, ¿no? Hoy comenzó UCI Mexicanistas, ¿acaba usted de estar ahí? Sí, efectivamente, a las 4 de la tarde se inauguró UCI, el Congreso, UCI. El 11º Congreso Internacional de UCI Mexicanistas, un evento importante que tiene que ver con la literatura, ¿no? Pues le agradecemos mucho, rector de la Universidad Autónoma de Yucatán, su presencia en este CIPSE en la FILEI. Muchísimas gracias a ustedes. Invitarlo desde luego para que el viernes, ¿no?, hagamos un balance. Un balance. Si nos hace el favor, ¿no? Claro que sí. Aquí lo esperamos. Con mucho gusto. Vamos a una pausa, quédense con nosotros. Continuamos transmitiendo en vivo desde el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, CIPSE en la FILEI. ¿Cansado de que los cuchillos de tu cocina no corten bien? Prueba los nuevos cuchillos a la piedra y dile adiós a este problema. Durables, precisos y cortes limpios. Este jueves 21 de marzo llega el cuchillo deshuesador. Búscalo con tu boceador más cercano por solo 110 pesos. El programa de revista número 1 en Yucatán. Tenemos todo para que tú comiences bien el día. ¡Gracias! ¡Ay, qué chile! ¡Bueno! ¡Ay, eso está mejor! ¡Gracias, qué amable! De lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana por CIPSE Televisión 9.1.
compartiendo un mensaje de la red. Compartiendo un mensaje de la red. Estamos de regreso en esta emisión especial de CIPSE en La Filey y en las instalaciones de este Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. También anda Gretel Mac. ¿Dónde andas, Gretel? Cuéntanos. Selena, muy buenas tardes, un gusto saludarles de nueva cuenta ya en este miércoles mitad de semana y nos encontramos precisamente en el pasillo principal de la entrada del Centro de Convenciones Siglo XXI. A mis espaldas, el stand del Instituto Confucio, que le voy a pedir a mi compañero Sergio Camacho nos acompañe para ver todo lo que en este instituto nos están presentando. Por supuesto, podemos ver el dragón que, pues bueno, en determinadas horas hacen un espectáculo aquí en el centro, en el Instituto Confucio de la UAD, y podemos observar todas las actividades que se van realizando. Entre ellos, pues ahí podemos observar este tipo de arte que se realiza en China. Como podemos ver, ya poco a poco van a empezar a elaborar el mismo. Todo esto es lo que las personas pueden ver aquí en el stand del Instituto Confucio de la UAD, y en donde, pues bueno, todos sabemos que se imparten estas clases de chino, y por supuesto también para que la gente conozca y se acerque a pedir informes de lo que pues a ellos les gustaría conocer. Aquí podemos ver unos de los nombres chinos para mujeres, cómo se escriben, cómo se pronuncian y lo que significa. Y pues bueno, aquí también podemos ver ahí les van a escribir a unas niñas pues el nombre de lo que están pidiendo. Esto es lo que pueden ver las personas y todos los niños que se den cita aquí en el Instituto Confucio, en el stand del Instituto Confucio, para que puedan conocer un poco más de esta cultura y acercarse a la misma. Todo esto, Elena, pues es en el marco de la Feria Internacional de la Lectura 2019. Y como les decía, ya empezaron a hacer este arte aquí en este stand del Instituto Confucio. Si ustedes quieren saber y conocer más, ellos se encuentran precisamente casi a la mitad del pasillo principal del Centro de Convenciones Siglo XXI, exactamente entre el Salón Uxmal 3 y el Salón Ekbalam, para que ustedes estén al pendiente y vengan a visitar este stand del Instituto Confucio, que como cada año participando en la Feria Internacional de la Lectura, que en esta octava edición no podía ser la excepción. Así que pues bueno, esto es parte de lo que está sucediendo aquí en la Filey. A todos los que nos están viendo, si quieren venir, todavía están a tiempo, porque las puertas de esta gran feria se cierran hasta las 9 de la noche. Todavía hay más actividades que por supuesto más adelante les estaremos dando a conocer. Me voy a dar una vuelta por los otros salones para que ustedes conozcan todo lo que está sucediendo aquí en este miércoles en el Centro de Convenciones Siglo 21 en esta Feria Internacional de la Lectura 2019. Yo regreso con ustedes, Joaquín. Buenas tardes. Gracias.
Gracias, Gretel. Como siempre, la información muy completa de lo que está aconteciendo aquí por los pasillos de la FILEI, de esta octava edición de la FILEI. Y bueno, para continuar con estas sorpresas, me acompaña aquí en el stand de CIPSE, en la FILEI, el director de uno de los recintos más importantes, con más historia también de la ciudad, del Museo Palacio Cantón, el director Bernardo Sarvide. Director, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por cedernos un espacio en su programa. No, muchísimas gracias a usted. Y bueno, nos viene a platicar un poco de esta compilación que se hace, este libro especial sobre las pirámides de México. ¿Nos podría platicar un poquito sobre este volumen? Sí, por supuesto. Es un trabajo que hace con una iniciativa la Secretaría de Cultura Federal, uh-huh, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, con un apoyo del gobierno del Estado de México. Es una compilación sobre el tema de pirámides propiamente, son 22 artículos y alrededor de 25 investigadores nacionales e internacionales. Perfecto, es un trabajo exhaustivo también de investigación, ¿no? Sí, es un trabajo muy interesante. A nosotros particularmente nos interesa mostrarlo porque tenemos en el Palacio Cantón una exposición sobre pirámides y esa exposición que tenemos viene de esta investigación de este libro. Oh, correcto, correcto. ¿Cuál es la importancia de las pirámides desde el punto de vista de la cosmogonía, de la religión, de la presencia divina entre los mayas? ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué son edificios que aún hoy nos llaman la atención y quizá hasta nos ponen un poquito nerviosos cuando vemos, ¿no? Pues son el centro del universo. más importante que eso creo que no hay, ¿no? Las pirámides emulan a los cerros, ¿no? Todas las civilizaciones antiguas buscaban explicaciones en la naturaleza para explicar el mundo, ¿no? Los cerros eran el origen de la vida, las cuevas que había en los cerros eran el acceso al inframundo, la altura te permitía la conexión con la divinidad, y las pirámides son eso, son cerros construidos y buscaban marcar este centro del universo, un axis mundis que conectaba los tres niveles y además marcaba los cuatro rumbos del universo. Y no, perdón, a usted como arquitecto, ¿qué es? ¿No? Sí. ¿Qué es lo que más le llama la atención cuando mira, por ejemplo, pues Teotihuacán, como dicen los Chichén, o Uxmal, en fin? Se puede ver desde muchas perspectivas, de la parte urbana, cómo estaban orientados todos los conjuntos y las construcciones, cómo las pirámides además eran parte de una ciudadela. Se puede admirar mucho los sistemas constructivos, se puede aprender sobre dinteles, jambas, escalinatas, basamentos, remates, coronamientos, almenas, ¿no? Sobre todo lo más interesante, que además es uno de los artículos del libro, es entender cómo fue evolucionando desde tal vez una choza maya hasta una pirámide, cómo fueron mejorando las técnicas constructivas para poder construir pues pirámides, no sé, como Tikal, que llegaban arriba de los 50 metros, ¿no? Que tenían miles y miles de metros cúbicos de material para poder alcanzar la monumentalidad necesaria para hacer la residencia de los dioses. Claro, y bueno, y además actualmente, bueno, recientemente, más bien en años recientes, pues la pirámide, por ejemplo, de Chichen Itza fue considerada ya, ¿no?, como una de las nuevas maravillas del mundo también, ¿no? Platíquenos un poquito de, pues, esta, pues ahora sí que de esta representación, digamos, icónica, ¿no?, de las pirámides en el país. Sí, no solo Chichen Itza, el mundo maya es una de las zonas más importantes respecto a el tipo de construcciones y las pirámides que había, ¿no? Toda nuestra región, Guatemala, Campeche, Quintana Roo, ¿no? El propio Yucatán, obviamente, ¿no? Tienen una cantidad inmensa de pirámides con unas decoraciones impresionantes, con unos significados muy importantes, una civilización que duró muchos años. Y casi siempre que se piensa en una pirámide, en una referencia sobre cultura general, acabas o en Teotihuacán o en alguna pirámide de la península de Yucatán, ¿no? Perdón. Y hay un aspecto, quizá, y me gustaría que usted como experto nos conversara un poco, hay un aspecto que también, del que poco se habla, antes en la época del esplendor maya, las construcciones estaban llenas de colorido, ¿no? Estaban revestidas de estucos con
representaciones de jaguares y cosas así. No, era un colorido que impresionaba, cuentan los que saben de esto. Sí, la verdad es que ese es un tema muy interesante. Uno de los artículos que están en el libro trata sobre la integración plástica y tiene que ver un poco sobre como toda la parte artística, ¿no? Eran unos grandes artesanos, tenían muchos conocimientos sobre el uso de color, por ejemplo. Ahora en la exposición que tenemos en el museo hay unas paletas de color que era como un godete prehispánico de piedra, y además hay muestras de los pigmentos que se usaban, y ciertamente debió ser impresionante ver esta pirámide roja, ¿no? Claro. En el Museo Nacional de la Antropología hay algunas de estas representaciones de cómo se veían las pirámides, por ejemplo las de Teotihuacán, ¿no? Era toda roja con estas serpientes, con amarillo y con azul, y seguramente así eran nuestras pirámides, ¿no? A la hora de hacer exploraciones y ver las primeras etapas constructivas, hay muchas muestras de estos pigmentos que tienen las pirámides. La última capa generalmente ya estaba deslavada y pues vemos el material constructivo, la piedra, la argamasa, pero ya no los colores originales. Y volviendo un poco al tema del libro y de la exposición, ¿qué, para que nos emocione, qué podemos ver en el Palacio Cantón sobre esto? ¿Qué nos puede emocionar para que vayamos, hagamos cola y tiremos la puerta y queramos entrar? Háganlo, por favor. Es una exposición que tiene colecciones de 15 estados de la República, de 40 recintos culturales. Hay poco más de 200 piezas. Hay cuchillos de piedra verde, hay representaciones del dios Chac de la lluvia, hay almenas del Templo Mayor, hay piezas de Nayarit, hay cuchillos de sacrificio, hay un video sobre arqueoastronomía, hay un centro de documentación, hay una parte didáctica para revisar materiales e investigaciones de Lina durante los últimos 80 años, hay piezas de Leonora Carrington ligando el tema actual al mundo prehispánico, hay libros sobre los investigadores que llegaron a América buscando las pirámides y las civilizaciones antiguas. Yo creo que ya estamos suficientemente emocionados, pero ¿de qué hora, qué hora, qué días? El museo está abierto. ¿Y si tiene algún costo? Está abierto de martes a domingo, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Los domingos es gratuito para toda la familia, el resto de los días es gratis para niños menores de 12 años, estudiantes, maestros, personas de la tercera edad, y para el resto tiene un costo de 60 pesos. Director, bueno, ya para finalizar, ¿cuándo se presenta este libro? ¿Ya se presentó en la FILEI? Hoy, a las 6:30, los invitamos. Ah, perfecto, claro. Tenemos tres investigadores del Centro INAH Yucatán. Nos ayudarán a la presentación. Dos de ellos son autores de uno de los artículos que tiene que ver con Uxmal. Creo que sería muy interesante que nos acompañaran. Vamos a el Salón Uxmal 1 a las 6:30. Perfecto, pues muchísimas gracias, agradecemos su participación, este espacio que nos concede, director. Él es Bernardo Sarvide, director del Museo Palacio Cantón, como ya bien escuchamos, presentando este libro, Las Pirámides de México. Maestro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, los esperamos en la presentación del libro y en el museo. Perfecto. Bueno, pues nosotros continuamos con la información. Vamos ahora, el día de hoy tuve, bueno, la mañana de hoy más bien tuve la oportunidad de platicar con Héctor Manjarres. Él es pues el último ganador del Premio Excelencia de las Letras Mexicanas. Vamos a ver un poquito de esta charla que la verdad estuvo bastante interesante. Continuamos en CIPS en la FILEI y me acompaña el escritor Héctor Manjarres, condecorado recientemente con el Premio Excelencia en las Letras Mexicanas, José Emilio Pacheco, esto en su séptima edición. Maestro, muchísimas gracias por la conversación, por este espacio. Bueno, pues me gustaría un poco que platicáramos sobre esta pues gran trayectoria ya de muchísimos años, dedicándose sobre todo a cultivar géneros relativos a la narrativa, ¿no? A la prosa, aunque no dejemos de lado también varios libros de ensayos y pues una cantidad considerable también de novelas y dos libros también de poesía, si no me equivoco. Entonces, un hombre que además ha experimentado con varios de los géneros literarios, una gran trayectoria. Maestro, ¿qué nos podría comentar sobre esta, pues este paso por las letras, sobre esta evolución también de su prosa, que es, pues entre otras cosas, cargada también de lirismo, de poesía, ¿no? Estas frases como muy evocativas. ¿Qué nos podría comentar sobre esto?
Pues básicamente yo creo que, no sé, prefiero enmudecer que comentar, porque no sé qué puede decir un escritor después de 50 años de escribir sobre sí mismo. Uno mismo es un misterio para sí mismo. Uno no es más que un ser humano que se va modificando, transformando, metamorfoseando con lo que vive en la vida, con lo que la historia nos depara, con lo que otros seres humanos nos deparan. Y con ese material, poco a poco, uno va escribiendo versiones sobre ese mismo material que fue la vida de uno, o la vida de otros, o la vida de la sociedad, ¿no? Claro, maestro, pues libros, por ejemplo, lo mencionábamos fuera del aire, bueno, yo le mencionaba más bien fuera del aire, libros como Anoche dormí en la montaña, no todos son románticos, exploran temas de la soledad, temas relacionados con el amor, con las relaciones humanas, y usted habla precisamente del misterio de uno mismo. ¿De qué forma se encuentra o se ha encontrado a través de sus propios relatos? ¿En qué sentido encontrado? Encontrarse, o sea, evolucionar junto con los temas que va desarrollando, ¿no? Encontrar, develar el misterio de uno mismo a través de la palabra escrita. Es que uno mismo es el personaje más misterioso de todos para el escritor, ¿sí? Sí, si yo releo a veces alguna página escrita por mí, la veo con me resulta familiar, digo, ah, sí, claro, yo escribí estas seis líneas, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo me extrañan, ¿no? Me resultan misteriosas, tanto como si las hubiera escrito otro escritor, ¿no? Enigmáticas. Me pregunto qué es lo que quieren decir, ¿no? Y si lo que quisieron decir cuando se escribieron es lo que se puede entender años después, ¿no? Definitivamente para mí es mucho más fácil interpretar a un escritor, algunos escritores que me gustan mucho, me es mucho más fácil interpretarlos a ellos que interpretarme a mí mismo. ¿Cómo que escritores, maestro? ¿Cuáles son estos autores que lo han formado? Pues no sé, podría ser Witold Gombrowicz, polaco, Günter Grass, alemán, o Jorge Aguilar Mora, mexicano, José Agustín, mexicano, Onetti, uruguayo, ¿sí? Que no tienen nada de parecido entre ellos. Son escritores muy disímiles, que cada uno de ellos, o sea, no pertenecen a un club, claro, más que porque yo los meto, ¿no? Ni tampoco aparentemente a un proyecto narrativo parecido, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, pues uno, me imagino, su prosa es la suma también un poco de estas lecturas, ¿no? Claro, claro. Maestro, ¿cuál es el género en el que se siente más cómodo, el género que más le gusta? Yo creo que debe ser el cuento, que es el más difícil, porque es breve, aun cuando un cuento sea largo. Bueno, primero, mis cuentos nunca son muy breves, eso hay que aclararlo. Pero, y tengo cuentos que son muy largos, de 30, 40 páginas, pero siguen siendo breves, porque el cuento lo que necesita es como focalizar y concretar todo en el menor número de palabras, con la mayor precisión, ¿sí? No se puede extender más porque se echa a perder, ya se empieza a convertir en novela. Y los cuentos y las novelas son géneros distintos, ¿sí? Claro. Digo, es cierto que por lo menos una novela mía, que es París desaparece, parte de un cuento. Es decir, yo escribí un cuento
Y cuando terminé ese cuento dije, no, esto no es un cuento. Este es el primer capítulo de una novela. Entonces vamos a ver qué pasa. Entonces, a ver, inventar el segundo capítulo, el tercero, etc. Pero básicamente el cuento es eso, es el género más difícil de la narrativa, el más exigente y en el que me siento más a gusto. Es un género geométrico, ¿no? Debe ser, sí. Se llama, como un mecanismo de relojería. A veces es como... Cortázar decía que era andar en bicicleta sin agarrar el manubrio. Entonces, si te encuentras una piedrita, te tropiezas y te caes con todo el bici, pues ya no puedes meter las manos. Y si frenas, pues... Si frenas, esas bicis que se frenaban con pedal, pues te vas de bruces, ¿no? Es un salto de fe casi, ¿no? ¿Un qué? Un salto de fe, digamos. Sí. Arriesgarse, ¿no? Arriesgarse. Perfecto, maestro. Es como el teatro, ¿no? Estás jugando todo el tiempo sobre una línea, ¿no? Maestro, bueno, ya para ir finalizando, ¿qué opinión le merece este reconocimiento? Reconocimiento que empezara, ¿no?, con José Emilio Pacheco precisamente y que hoy se le otorga. ¿Cómo se siente ante este reconocimiento? Pues es un gusto, ¿no? Es un placer y también, pues sí, es un honor. Yo no sé decir palabras para ese tipo de cosas, más que sí, que me da mucho gusto. Maestro, pues agradezco muchísimo pues, su presencia, esta charla, y pues recordar, claro, Héctor Manjarrés es un autor al que tenemos que tener siempre pendiente y al que hay que estar releyendo para entender sobre todo pues una etapa importante de la literatura mexicana. Maestro, le agradezco de nueva cuenta la entrevista. Nosotros estamos en CIPS, en la fila, y continuamos. Bueno, ¿qué tal la entrevista con Manjarrés, no? Sí, la verdad, sí, fue una muy grata sorpresa. Creo que además es una persona a la que no se le da tanto el don de la elocuencia, digamos, ¿no? Me comentaba fuera de cámaras que no le gustaba mucho como figurar públicamente, pero él muy agradecido con el premio y, bueno, además platicamos un poco sobre la escritura de cuentos, que es lo que él me comentó que le apasionaba realmente, ¿no? Yo en algún momento leí algunos libros de él de cuentos, dos en específico, que de hecho mencionábamos en la entrevista, ¿no? No todos los hombres son románticos, y Anoche dormí en la montaña, que pues bueno, yo creo que ya pertenecen hoy en día a una tradición de la literatura mexicana, ¿no? Así las cosas. Vamos, o sea, que es tímido como yo. Es tímido. Como yo. No sé si tímido sea la palabra, pero sí como corto. Retraído, ¿no? Retraído. Sí, parco. Sí, un poco parco, pero sí, parco, pero cuando empezamos a platicar justo de estos temas, como... Que le apasionan, exacto, como es el cuento. Exacto, ahí fue cuando él me empezó a comentar más. Ya, podemos decir que profundizó un poquito más, ¿no? Exacto. Así las cosas. Vamos a pausa. Además es mérito del entrevistador también, ¿no? Hacer que la otra persona... Me queda claro. Claro. Me queda claro. Y es que el entrevistador conquista. Y no lo digo yo, lo dijeron los autores. Vamos a pausa, tenemos más que con nosotros. Estamos aquí transmitiendo en vivo, sí, en la Filey. Hola Mérida, no saben la ilusión que tengo de estar el próximo 28 de marzo a las 7:30 de la noche en el auditorio en la isla, allá en Mérida, Yucatán, para compartir con todos ustedes el arte de lograr la vida que quieres. Marta de Baile, por primera vez en Mérida. Conferencia en vivo, ¿cómo lograr la vida que quieres? 28 de marzo, 7:30 de la noche, Auditorio Plaza La Isla. Punto de venta, Auditorio Plaza La Isla. Novedades Yucatán te invita. Suscríbete. En México, hoy tenemos las herramientas para hacer lo que te gusta. Emprende, hazlo con perseverancia, con inteligencia. Hazlo mejor que nadie. Por ti, por México, hazlo. ¿Sabes por qué? Porque somos mexicanos. Somos mexicanos. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Compartiendo un mensaje de la red. Thank you.
Tú eres Carlita, ¿no? Claro, ¿por qué? Tienes que venir conmigo, tu mamá está muy enferma. Me ha dicho que te vengas a recoger. ¿Y la contraseña? ¿Qué contraseña? Si no tienes una contraseña, no puedo ir contigo. Es que tu mamá estaba apurada, no le ha dado nada. Si no tienes una contraseña, empezaré a gritar. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ayúdame! ¿Qué es? ¡Ayúdame, por favor! ¡Por favor! La contraseña es un nuevo método para proteger a la infancia de la violencia sexual. Padres y madres en muchas partes del mundo la están utilizando. Pide tú también una contraseña a tu papá o a tu mamá, una que solo tú y él o ella conozcan. Ayúdalos a protegerte. Compartiendo un mensaje de la red. En la 3. Continuamos en Cipsi en la Filey y bueno, ahora empezamos este bloque con otra plática que tuve la oportunidad de hacer con uno de los escritores yucatecos pues más reconocidos también a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? Vamos a ver esta entrevista con Manuel Iris. En Cipsi en la Filey y agradezco la presencia del poeta Manuel Iris, que me acompaña en este momento. Manuel, gracias por la entrevista. Muchas gracias a ti. Bueno, Manuel es uno de los grandes escritores, poetas de la península de Yucatán. Actualmente está promocionando su último libro, el último poemario, Cincinnati, Historia Personal. Un libro por demás interesante en cuanto a la exploración del lenguaje, a las formas. Como sabemos, Manuel siempre está experimentando con la palabra, ¿no? La palabra que se dice y la palabra que se escribe. Manuel, platícanos un poquito acerca del proceso de escritura de Cincinnati. Bueno, el proceso de escritura de este libro ha sido muy atípico en mi obra, porque este no es un libro que yo empecé a escribir pensando en escribir un libro. Los primeros poemas de este libro surgieron en el 2008, cuando yo llegué a Cincinnati, y los últimos son poemas que yo escribí el año pasado. Es decir, hay una década de literatura escrita para llegar a este muy esbelto libro, porque eran poemas que surgían sin ser parte de los libros que yo estaba escribiendo en aquel momento, ¿no? Eran como poemas sueltos, individuales, y que tenían, después me di cuenta, leyéndolos a distancia, que tenían como común denominador la experiencia de la extranjería, ¿no? No son libros que hablan del migrante, no son libros que hablan del terruño, no son libros que hablan de estar triste, pero sí son libros, pero sí son poemas que hablan, del, por ejemplo, del encuentro con la nieve, ¿no? En las primeras secciones, Nueva Nieve. En las primeras secciones del libro, yo estoy hablando de la nieve es nueva. En las últimas, la nieve ya es parte de mi paisaje, porque el del 2008 jamás había visto la nieve y el del 2018 ya va por su décimo invierno, ¿no? Entonces, lo que está pasando es que el poeta y el ser humano va cambiando y se va acercando más y se va volviendo más parte de este lugar en el que nunca terminará de ser paisano, pero que ya no siente tan extranjero. Es un libro sobre, ¿no?, la identidad. Es un libro sobre la identidad. Si uno lee este libro esperando que yo hable de Cincinnati, ¿no?, de los edificios y tal, se va a decepcionar. El libro no es un libro que pueda funcionar como guía turística, sino que es una especie de exploración espiritual a partir de la experiencia de la extranjería. Claro, bueno, y además coincide, porque fue un momento, digamos, de efervescencia también en tu carrera. Manuel fue nombrado poeta laureado de Cincinnati, ¿no? Entonces este libro pues tiene también una trascendencia. Sí, lo cual no fue planeado, ¿no? Mira, sucedieron muchas cosas al mismo tiempo. Te platico tres. Publico mi primer libro en inglés y en español, que se llama Translating Silence, Traducir el Silencio, en marzo, más o menos, del 2018. El 10 de abril nace mi hija, mi única hija, Olivia, y el 11 de abril me nombran poeta laureado de Cincinnati, ¿no? Entonces, entre el 10 de abril y el 11 de abril, en esas 48 horas, mi vida cambió. O sea, yo pasé de ser un poeta mexicano radicado en Cincinnati a ser de pronto el poeta que representa la ciudad, esa ciudad, ¿no? ¿Y qué momento además con lo que se está viviendo? Exacto. Bueno, te platico yo que cuando se hace el anuncio de que soy el poeta laureado de Cincinnati y sale mi foto en redes sociales y tal, uno de los primeros comentarios que surgieron fue "Make America Great Again", ¿no?
y había mucha gente muy molesta porque este poeta que escribe en español, que es morenito, que es mexicano, que no es ciudadano americano, yo no soy ciudadano americano, es el poeta que representa esta ciudad, que no es la ciudad de Corpus Christi en Texas, que no es una ciudad de California. Los hispanos en Cincinnati no somos muchos, no hay una presencia hispana como lo hay en otras partes de Estados Unidos. Un poeta laureado hispano en Chicago sería menos noticia, ¿no? Un poeta hispano en Texas o en California, pero en Ohio, en la ciudad de Cincinnati, eso era una cosa que yo tampoco me lo imaginaba, te voy a decir la verdad. El primer sorprendido fui yo, porque cuando le dije a mi esposa, pensó que estaba yo jugando. Pero bueno, han salido las cosas. El nombramiento dura 2 años, pues estoy a punto de terminar el primero. Me falta la mitad. Mis compromisos son promocionar la poesía en la ciudad, lo cual me ha obligado a leer mucho, a dar lecturas, quiero decir, en inglés, ¿no? Y eso es lo que he estado haciendo. Ahora me traduzco a mí mismo. Y ha sido un proceso que tiene mucho que ver con la identidad, ¿no? Ahora viajo y digo, bueno, vengo representando la ciudad de Cincinnati. Una cosa... Un libro que puede recordar de pronto, por ejemplo, poemas de Cadafis también, ¿no? Claro, o sea, ciudad, claro, ¿no? Claro. Ítaca, ¿no? Ese precioso poema que dice... De hecho, hace poco yo escribí un poema que se llama Releyendo a Cadafis, donde yo hablo de mi hija, ¿no? Y lo que yo digo en el poema, a grandes rasgos, es que yo siempre pensaba en irme, yo me imaginaba Odiseo, ¿no? Pero ahora que la veo a ella, yo sé que ella vivirá su aventura y ella se irá. Y yo voy a estar esperando a que regrese a visitarme, ¿no? Dice, yo que me pensé Odiseo, poco a poco me convierto en isla, ¿no? Me voy convirtiendo en Ítaca. Y es que es eso, ¿no? Uno, ahora, la vida ha sucedido y los procesos poéticos van cambiando con ella. Perfecto. Manuel, pues cuéntanos, ya para ir cerrando un poco esta amena charla, ¿qué expectativas tienes ahora después de este nombramiento, después de esta publicación, digamos, empieza una nueva etapa? ¿Qué vas a estar trabajando ahora? Sí, bueno, estoy escribiendo un libro de poemas que cercanamente a lo que sucede con Cincinnati, historia personal, no es lo que se llama libro unitario, sino que son poemas. Yo me estoy concentrando en escribir poema por poema y luego veré cómo se juntan. Estoy haciendo poemas que hablan de momentos específicos de la vida. Me está interesando mucho la vida y la circunstancia y hacer que la vida y la ver la eternidad en lo que parece no ser eterno, ¿no? Yo creo que la belleza es el vislumbramiento de la eternidad, ¿no? Cuando uno ve, cuando algo nos parece bello, lo que vemos es como el brillo de la inmortalidad que hay dentro de ese algo, ¿no? Eso es la belleza. Y me interesa encontrarla en todos los sitios. Me interesa encontrarla en la sonrisa de mi hija, me interesa encontrarla en que caiga y se derrita la nieve, me interesa encontrarla en el viaje, ¿no? En el avión. Exacto, exacto. Entonces, estoy escribiendo ese libro, no sé cuándo estará terminado, porque no, dado que no estoy explorando un tema, o sea, no es un libro sobre la lluvia, ni sobre la luna, ni como no estoy explorando ningún tema, lo cortaré cuando yo crea que ha sido suficiente, o cuando me interese hacer otra cosa. Y en eso estoy, además de que estoy preparando una antología de poetas de Cincinnati, estoy recopilando a poetas de Cincinnati y traduciéndolos al español para publicar una antología bilingüe, que me interesa que se distribuya en ambos países. Y estoy en eso, creo que... me interesa hacer cosas en diferentes sitios. Ahora en un par de meses debe salir mi primer libro en Perú, en Lima, que es otra antología. Yo he publicado varios libros, he escrito solamente 3 libros, pero he publicado varios más. Todos los otros más son recopilaciones. Esta será una recopilación más publicada en Lima. Debo de presentarla en junio o en julio en la feria del libro de Lima. Si todo sale bien, si no, estaré en otras fechas, pero el libro debe salir pronto. Perfecto, pues muchísimas gracias, Manuel, estamos siempre al pendiente de lo que hagas, porque además eres un representante, o sea, de la literatura, ¿no?, a nivel nacional, de la península también, entonces estaremos siempre al pendiente. Yo no importa dónde ni en qué idioma esté leyendo, yo siempre llevo la guayabera puesta. Así es, muy bien, muchísimas gracias, Manuel, y bueno, pues estaremos pendientes para ver también, ¿no?, el resultado, digamos, ahora... tú tienes una gran audiencia también con el público lector, entonces seguramente
empezará a difundirse rápidamente Cincinnati Historia Personal. Ojalá, ojalá. Te agradezco mucho esta entrevista tan inteligente. No sucede tan a menudo, te lo agradezco. No, gracias a ti, Manuel. Nosotros continuamos, estamos en CIPSE, en la FILEI. Muy interesante todas las historias de Manuel Iris. Creo, yo desconocía todo lo que él te contaba y la verdad es que me pareció asombroso. Claro, un gran escritor y además una historia, como bien mencionas, por demás interesante y además, pues yo creo, ad hoc con lo que escribe Manuel, ¿no? Antes de irnos a la pausa, el comercial de Martín Alcocer. Sale comercial. Bueno, invitar a la gente, al público, para que el viernes a las 7 de la noche aquí en el Jardín del Arte puedan disfrutar de un rato, una hora, con Emma Alcocer y Agustín Monreal, el grandísimo escritor, el autor creo que más importante de minificción de México, claro. Uno de los grandes cuentistas. Va a estar con Emma en un recital poético musical, 7 de la noche, aquí en el Jardín del Arte del Centro. Ojalá que les puedas preguntar a Agustín si los puede acompañar. Yo espero que sí pueda. Me comprometo a hablarle hoy mismo para invitarlo a que venga. Que así sea. Vamos a pausa, tenemos más. Quédese con nosotros. Estamos en CIPSE, en la FILEI. ¿Cansado de que los cuchillos de tu cocina no corten bien? Prueba los nuevos cuchillos a la piedra y dile adiós a este problema. Durables, precisos y cortes limpios. Este jueves 21 de marzo llega el cuchillo deshuesador. Búscalo con tu boceador más cercano por solo 110 pesos. Programa de denuncia ciudadana donde su voz llega hasta las autoridades. Yucatán habla claro, porque Yucatán sí habla claro. Les espero de lunes a viernes a las 4 de la tarde por CIPSE Televisión 9.1. El programa de belleza del fin de semana que es el favorito de las amas de casa. Más allá de la belleza con Alejandro Cano. Todos los sábados a las 9 de la mañana por CIPSE Televisión 9.1. Aquí, en la Cueva de León, estamos listos. Con pasión. Con experiencia. Con juventud. Con el reencuentro de viejos amigos. ¡Saca la garra! Estamos de regreso en CIPSE en la FILEI y vamos a otra interesantísima nota que nos va a proporcionar nuestra compañera reportera Gretel Mack, que está en algún punto de las instalaciones de la FILEI. Estamos contigo, Gretel. Así es, muchísimas gracias y continuamos recorriendo todos los salones del Centro de Convenciones Siglo XXI. Ahora nos encontramos en el Salón Uxmal 13, donde están los talleres. Y bueno, aquí a mis espaldas vamos a adentrarnos un poco más para que veamos este taller que es Imaginemos a el Futuro, desde el maestro José Alberto Arceo Escalante, en donde los niños pueden adentrarse efectivamente al futuro martiniano, viajes espaciales en la literatura y el cine, así como también la historia de Frankenstein, el robot de la historia, y en este apartado que estamos viendo ahora, los niños pueden hacer un viaje a la luna, al espacio, caminar en el espacio, sentir qué es lo que están viviendo en este
punto del mundo. Y pues bueno, todo esto es una gran experiencia para todos los chiquitines, que por supuesto invita a los mismos a reflexionar, pero sobre todo también porque hace referencia a textos que tienen que ver efectivamente con el futuro y todo lo que, pues bueno, en la literatura se platica al respecto. Como bien te comentaba, el robot en la historia, todo esto es lo que también se ve aquí en este apartado de Imaginemos el Futuro en el Salón Uxmal 3. Y pues bueno, algo también que podemos ver es el robot y la medicina. La robótica ha avanzado tanto que en algunos hospitales pues hay robots que ayudan en las cirugías, como fue el caso de Da Vinci, que son una opción para extirpar tejidos delicados, entre muchas otras cosas. Y pues todo esto es lo que sucede aquí en el Salón Uxmal 3 del Centro de Convenciones Siglo XXI. Y podemos ver, los pequeños están muy felices de poder participar en este tipo de talleres. Yo regreso con ustedes. Buenas tardes. Gracias, Gretel. Ya estamos casi por despedirnos de esta emisión, de este tercer día de CIRSE en la Filey. Hay mucho que hacer. Hoy se inauguró UCI Mexicanistas, hay exposiciones, hay películas, hay espectáculos, ¿no? Música, canciones, poesía. ¿Tú hoy no presentas nada? No, yo no. ¿Nada? No. Bueno, yo aprovecho también para invitarles el próximo sábado 23 a las 5 de la tarde. Se van a estar presentando dos libros del escritor Alejandro Zambra, un escritor chileno. Yo voy a tener el honor de poder participar en la mesa. Es un autor, yo creo, súper interesante, alguien joven que ha ganado muchísimos reconocimientos, quizá de los grandes escritores que está trayendo en esta edición la feria, ¿no? Entonces ahí está la invitación también. Oye, a ver si el próximo año presentamos un libro de aquí de Filio, ¿no? Ya le dije, ya lo sabe, nada más falta que lo impriman, ¿no? ya está en eso, pero próximamente estaremos presentándolo. Bueno, ahí está, ya lo sabe, acompáñenos, venga al Centro de Convenciones Yucatán del Siglo XXI, hay mucho que ver, hay lectura, hay cuentos, hay actividades, hay de todo. Gracias, Martiniano. Y un montón de chiquitos mañana, en la mañana. Muchas gracias, es un honor y es un placer, como siempre, estar acompañados de tan importantes personalidades. Joaquín. No, muchísimas gracias también, y pues sí, nos seguimos viendo el día de mañana con muchísimas otras sorpresas también. Gracias. Ya estaremos aquí en vivo con la radio, estaremos con la tele, hay mucho que hacer, así que venga, visítenos y acérquese al stand de Grupo CIRSE. Mientras tanto, buenas tardes y gracias por su compañía. La Suprema Corte protege tus derechos. Por eso ha establecido criterios que te benefician en materia de educación, equidad de género, pensión alimenticia, salud, interés superior de la niñez y derechos humanos, entre otros. Consúltalos en el Semanario Judicial de la Federación, www.supremacorte.gov.mx. Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos. Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. Está en nuestras manos. En bosques y selvas, no arrojes colillas de cigarro ni basura. El fuego puede iniciarse con el efecto lupa que provocan los desechos en vidrio y el sol. Si detectas un incendio forestal, llama al 911 o al 01800-4623-6346. Sistema Nacional de Protección Civil. Gobierno de México. Con créditos a la palabra, el Gobierno de México impulsa la producción de ganado bovino, ovino, caprino y apícola. Apoyamos a ganaderos que tengan hasta 35 unidades animal y apicultores con menos de 200 colmenas, en beneficio de 75,000 familias. Al reactivar la producción de carne, leche y miel, mejora el ingreso y la alimentación en el país. Conoce más en www.gob.mx/sader. Juntos, por el rescate del campo. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Gobierno de México.
El siguiente programa es apto para todo público. Grupo CIPSE presenta. Sean bienvenidos de vuelta a esto que es la semana arácnida de garabatos, la aracno semana, aracno de arácnido. Y es que estamos hablando de uno muy especial, obviamente, de el hombre araña, de Spider-Man, mejor conocido también como Peter Parker. Pero bueno, Spider-Man no solamente es Peter Parker, de hecho, a lo largo del tiempo han habido otras personas que se han convertido en el hombre araña o también en la mujer araña. Hay diferentes versiones, hay clones de ellos, hay otros héroes arácnidos dentro de su universo y muchas cosas más así de increíbles y confusas. Y en esta tarde seguiremos platicando acerca de todo eso. Así que ustedes, si son fanáticos de los cómics, de Marvel en especial y en específico del hombre araña, no se pueden perder este super programa porque comenzamos ahora la Spider Semana de Garabatos. ¡Oh, mira qué bonito cuadro!